mucho cuidado en estar ahogando la vida de nuestros hijos en vez de estarle impulsando. Por eso le doy la bienvenida hoy a mi queridísima amiga Jenny Nassif, experta en comportamiento humano. Me da muchísimo gusto siempre verte, mi Jen. Ay, gracias, Vanetti, me encanta. Hola a todas. Gracias, bienvenida. Oye, te escuchaba hace rato, Milao. ¿No es lo mismo proteger a un bebé que a un pequeñito, un adolescente? O sea, es diferente. Pero me encanta este tema porque hay mamás que sin querer, hay otras que no tan sin querer, hacemos mucho daño a los niños con comentarios muy ligeritos. Pero te voy a decir una cosa. En la escuela, fíjate, nos dan clase de historia, civismo, hasta latín, pero nunca nos enseñan a ser padres o madres. O sea, vamos a formar mentes y nadie te enseña cómo. Entonces, ¿cuáles son tus herramientas? Pues la educación que tuviste tú, que generalmente fue de poquito defectuosa a mega defectuosa. Sí. Entonces, de ahí es donde tenemos para aprender y ahí empiezan los errores. Y ahí, fíjate, por ejemplo, en simplemente en el sobrepeso. ¿Cuántas mamás no agarran y dicen, ay, ¿te vas a comer eso? O sea, ¿te quieres poner así de gordo? O sea, ¿cómo se nos ocurre? Fíjate, ¿qué queremos hacer ahí? Motivar a que no coman. Así. Queremos que diciéndoles que te vas a poner gordo, lo voy a desmotivar. Y es al revés. ¿Qué pasa? Me estresas, me hace sentir peor de quién soy, me deprimo, y cuando no me estás viendo, ¿qué voy? Voy y como porque me siento mal. Entonces, pero esta forma inconsciente de cómo funciona el cerebro... Es un círculo vicioso. No nos damos cuenta y hacemos ese daño. Y hay muchos tipos diferentes de madres nocivas. A ver, nómbralas porque queremos saber quién se identifica con alguna de ellas. Sí. Nombres. Es que hay muchos tipos de hacer daño. Hay desde la que te ignora por completo. No te pela, no te hace caso, por más buenas calificaciones que tienes, por más logros que tienes, así de, ah, pero pudo haber sido mejor. Pues tal fulanito tuvo más. Nunca reconoce. Entonces, el no reconocerte es un estilo. Hay otras que son opuestas, que están encima de ti todo el tiempo. Asfixiando. A ver, ¿qué hiciste? A ver, enséñame la tarea. A ver, ¿cuánto llevas? Eso no está bien. A ver, vamos a sentarnos.